La clase A 1400 también tuvo su final en el Pedro de Valle de Bulnes, por lo que fue la cuarta fecha. 18 máquinas presentó esta categoría, el mayor número en lo que es esta temporada 2014. Recordemos, en las temporadas anteriores ha tenido más de 20 autos en pista. Seguramente ya algunos muchachos se estarán preparando para lo que va a ser la quinta fecha, que será el 20 de julio en escenario a confirmar en estas horas. Le cuento, la clase A, como decíamos, 1400, presentó 18 máquinas, donde la primera serie lo tuvo a Sergio Grosso como el ganador de la misma, con la máquina número 16, en 3 minutos 11 segundos 206 milésimas, promediando 78 kilómetros 854 metros a la hora. Fue segundo Oscar Rosia, ingresando en la categoría. Gran trabajo el Gordini Amarillo número 33. Fue tercero Fernando Berardo. Fue cuarto Omar Bobbio con la coupé, que se vino del fondo. Omar hizo un gran trabajo en la serie dentro de la escuadra del Dotti Competición. Fue quinto Fernando Montero. Fue sexto Carlos Ferreira con el auto campeón de la categoría. Fue séptimo David Porcio. No clasificaron David Márquez, Sergio Grafia, sin vueltas Francisco Piola. De esta manera entonces pasó la primera serie de la clase A 1400. Vamos a contarles qué pasó en la segunda serie, donde Darío Russo con la máquina número 6 se llevó la victoria en 3 minutos 10 segundos 402 milésimas, promediando 79 kilómetros 411 metros a la hora. Fue segundo la máquina número 2 de Ricardo Romero. Tercero, Luis Torrieri. Cuarto, gran trabajo de Martín Perroni. Quinto, César Russo. Fue sexto, Daniel Carrizo. Séptimo, Vicente Caíto. Octavo, Sergio Cune Arias. Ingresando en la divisional, no clasificó José Luis Granero. De esta manera entonces pasaban las series de la clase A 1400. Se venía la gran final. Y la final fue liderada casi en su totalidad por Darío Russo, que tenía realmente un gran auto, pero hubo un inconveniente. Al final de la recta, en la curva 1, sufre un vuelco Carlos Ferreira, y allí, cuando sale, luego de esa situación, van pasando los autos, es superado Darío Russo con banderas amarillas. Por eso, la subcomisión de automovilismo del Club Peñarol de Bulnes, visto y analizando los videos de la final de la clase A 1400, resolvió recargar con 5 segundos a los pilotos Sergio Grosso, de la máquina número 16, Ricardo Romero, del auto número 2, Fernando Berardo, del auto número 4, por pasar con bandera amarilla agitada al piloto que en ese momento iba primero. Hablamos de Darío Russo, del auto número 6. Se le aplica también un apercibimiento al auto 32 de Sergio Arias por maniobras riesgosas contra el auto número 30 de Carlos Ferreira. Le cuento, la final de la clase A 1400 en la cuarta del año quedó para Luis Torrieri, máquina número 8, 6 minutos 34 segundos 263 milésimas. Quedó segundo, máquina número 6 de Darío Russo. Tercero, Sergio Grosso, máquina número 16. Cuarto, Ricardo Romero, máquina número 2. Quinto, Fernando Berardo, máquina número 4. El sexto, gran trabajo de Oscar Rosia con el Gordini amarillo número 33. Fue séptimo, César Russo. Octavo, Daniel Carrizo. Noveno, Fernando Montero. Décimo, Martín Perrone, de gran tarea. Posición 11 para Sergio Grafia. 12, Omar Bobbio. 13, Francisco Piola. 14, Sergio Arias. 15, Vicente Caíto. 16, decíamos con 6 vueltas, Carlos Ferreira. 17, Márquez. Y 18, José Luis Granero, con inconvenientes, debió desertar de la prueba. De esta manera entonces pasó la clase A 1400, complicada en la final, por, como digo, por esta situación. Brindaron realmente una gran carrera. Seguramente habrá más muchachos que se van a acercar a esta divisional el próximo 20 de junio, cuando se corra la quinta del año para las categorías de Peñarol de Bulnes.